comentando. Y bueno, continuamos un día más con Dragon Quest Héroes. Y bueno, si os acordáis, en el anterior capítulo lo dejamos aquí. Y bueno, quiero continuarla, a ver cómo nos va, a ver qué es lo que pasa. Así que bueno, continuamos tal cual lo dejamos. Parece que se ha sofocado la conmoción en la capital de Aventura del Oeste. Sí, muy bien. Se trata de una hermosa ciudad. Su cual fue la fuente muralla y corazón de una gran llanura. Vale. Pero estoy yendo por las ramas. Este tiro de piedra de la capital, vale, que sí. Vale, vamos ahí a Calibría. Soy ingeniero donde los grandes eruditos estudian, vale, sí. Que es donde están los grandes eruditos y los grandes... los grandes constructores. Exacto, si Calibría rebosa de maravillas, fruto de la investigación. No me cabe duda de que allí encontraremos expertos de sobra. Vale, sí, venga. Vamos, venga. Venga, vamos, venga. A Calibría. Madre mía, la musiquita. Madre mía, la musiquita. Caray, ¿qué es esto? Un armadura de una cabita, sí. ¡Guau! Wow, bienvenido al campamento de Calibría. El puesto avanzado desde donde partiremos hacia la ciudad. Vamos a ver, ¿qué hay casa aquí? No entiendo, o sea, no. Espero que esté equivocado, pero tal vez los monstruos de esta hermosa ciudad hayan pedido casa también. Debemos prepararnos para la guerra. Bienvenidos al campamento Calibría. Capitán, hemos organizado una sencilla instalación donde podrá prepararse para el camino. Vale. La ciudad no está muy lejos, los puestos de campamento no dan... sí, que sí, vale. Asegúrese bien que están preparados antes de abandonar el campamento. Vale, nivel 1... nivel 6. Vale. Ganicus. Monedas. Vale. Campamento que le voy a... Vale, ¿podemos comprar cosas? Me alegro de que este Ganicus. La diosa nos traiga veneno, por favor. Vale, sí. Vale. Antes de nada, me mira un montón la moral que no pueda... Inventario, inventario, ingredientes de equipo. Ah, pues sí, vamos a poder caminar la espada, vale. Guay. Guay, guay, guay. Bienvenido a la capital, nuestra diosa aquí, vale, sí. ¿Me vendes? ¿Tú que me vendes? No te voy a leer, que... Comencemos. Ah, vale, confesar para guardar. Reasignar punto de destreza, aprender cómo funcionar. Debo funcionar. Reasignar puntos. Si se asignan los puntos de destreza, se restablecerá la destreza que has aprendido. Vale. O sea, en serio, la música me está dejando... Y es flojar esto, me está dando música sordísimo. Madre mía. Que sí. Vale, sí, nada. Vale, no puedo hacer... Ahí no puedo hacer nada. ¿Tú me vendes arma? ¿Arma? ¿Qué tal? Aquí vendo arma y escudo. Comprar. Vamos a ver... espada de acero. Espada normal forjada en hierro. Espada de acero. ¿Y cuánto tiene esto de ataque? O sea... ¿Qué problema es que yo no sé...? ¡Ah, vale! Me lo pone ahí, vale. Pues vamos a comprar la máscara, o sea... Uf, espérate, porque... Deberíamos comprar un escudo... Nah, ¿para qué quiero escudo? Espada de acero. Qué bonita, ¿no? Sí. Vale. Sí, me la equipo. Perfecto. Y luego... Nos hemos quedado... Podemos vender... nuestra espada vieja. Vamos a vender nuestra espada vieja y... Vender... equipo. Espada... Espada del capitán. Ah, la espada del capitán no se puede vender. Vale, pero nada. Pues vale. Pues nos vamos así, vale. De momento nos vamos así. Vamos a hablarle a este. Tendrá algunos ingredientes por ahí, ¿verdad? Ingredientes, ya sabes, sí. Los ingredientes, el problema es que no sé muy bien para qué sirve. Entonces, no quiero venderlo. Por lo menos por ahora. Aquí nuestro amigo Limo. ¿Crees que todos los monstruos de Calibria se han vuelto también locos? Todos los monstruos de ahora, tú eres el único. Vale, sí. Madre mía, es eso. Vaya rey de los monstruos. A ver, este amigo mío. Muy bien. Vámonos.
Vale. No sé si es por aquí o... Estás a punto de adentrarte en las tierras infestadas de monstruo capital. Espero que hayas preparado adecuadamente tu lista. Sí, vámonos. Go, 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 a pelear. O sea, con una espada que me ha costado 2000. Te digo yo que fuerte tiene que ser la espada. Vale, mámonos un montón. O sea, el hecho de que... De que podamos cambiarnos de espada, eso me gusta un montón. Y lo de fusionar y resignar punto, no lo entiendo muy bien ahora mismo. Calibría. Espende, ya tiene las puertas de calibría atravesada. Muy bien, me temo que no más está. Mire, por ahí parece que los monstruos están abriendo paso hacia nosotros. Genial, o sea, que está infectado, que nos hemos imaginado. Bueno, esta primera tarea será despejar la escritura, ¿vale? Vámonos, venga. Fuera, hasta luego. Si alguna vez quieres salir de inmediato de un encuentro, lanza telehuida y pon pies en pólvora. Así, para acceder a este hechizo, abre el menú y no te preocupes. Aunque te retire ante tiempo, no perderás ni tus sujetos ni el bar. Sí, vale. O sea, nos están diciendo que podemos escapar. Y sí, claro, sale de una bola, como la que vimos a avisar, ¿no? Bien visto, muchacho. Pero parece que es la que nos encontramos en Galval. Tenéis razón, parece que ese monstruo es su guardián. Un monstruo, si pudiéramos supuestamente derrotar a ese ser, madre mía. Vale, vamos a intentarlo. Que nos están contando que podemos... Podemos coger y recrearlo de una batalla. O sea, lo que me hace pensar que va a haber batalla bastante poderosa. Vale, fuera. Increíble, el portal se ha decidido al vencer al monstruo. Vale, genial. Vale, para eso, otra. Vale, no me creo que tú después, vale. Vale. Primero... Los limos naranjas están guay. Vale, vamos a irnos. Aquí hay uno, ¿no? Por aquí. Ahí estamos. Mire, me están esperando a mí, qué bonito. Venga. Ahí. Ha aparecido un guardián en la boca. Vale. Pues vamos por el guardián. O sea, primero los guardianes. Ahí vamos a quitarse uno en medio. Vale, el guardián, el problema es que no lo volamos. Ahí, fuera. Un guardián menos. Genial. Vale, nos quedamos otra vez dos ahorita esto. Miramos, ahí fuego. Voy a presionar algo de nebra, que está atento, vale. Vale, ya mismo llenamos nuestra baja de poder. Vale, otro guardián por ahí, pero más que por menos nos avisa. Por aquí, ¿puedo ir por aquí? Sí. Vale, como veis, son mapas bastante grandes, o sea, más de lo que yo me imaginaba, ¿eh? ¡Fuego! Ahí estamos. Ha aparecido un golem. Ahí estamos, lo hemos matado. Está bien. Vamos a cargarnos del golem, a ver si le decimos así. Ahí, el golem es el más problema que está dando. Claro, que también se me hizo. Es solo meter el más fuerte. Vale. Vamos a ver si los parquelitas esto. Ahí. Tengo un poco de curiosidad de qué hubiese pasado si no hubiésemos leído a tiempo. ¿Nos podríamos transformar igual? Imagino que sí, pero hubiese estado gracioso. Voy a pegar... Así. No sé por qué he perdido todo lo azul que tenía. Se me han matado un monstruo o algo, no sé. Muy raro. La baja mola, que sí, que me estés impecable. Claro que sí.
Creo que hemos hecho eso con monstruo, vale. Carga, vale. Si espera sería insato. Problema imprudente. La situación es urgente actual, vale. Las prisas son malas, consejeras, ¿no es cierto? Es que no está mal de acuerdo. Vale, que sí, vale. Que me interesa mucho tu vida. Vale, pues supuestamente hemos defendido las murallas de Dalval. Madre mía. ¿Qué eran esas balas? Sí. Vale. No estoy diciendo todo porque es que dicen tontería. Le veo que no he hecho atención. Es justo la verdad, se da cuenta de mi región, a través de esa cuenta que es reino. La boca noche aumenta cada luz apagada. Sí, tontería. Los guardianes de las puertas oscuras invocan a las hordas, lo que hemos visto. No creo sea una coincidencia que los monstruos estén enfermos y haya guardianes de las puertas. ¿Entonces significa que el mundo entero corre peligro? Sí. Antigua leyenda y con... O sea, que hay una antigua leyenda que con el paso del tiempo se difunde la línea entre mitos y realidad. Pues ahora solo podemos aproximarnos e intentar descubrir la gravedad de los hechos. Vale, pues me he quedado, oro... botín... Vale. Voy a ver si le puedo vender al... a este... Hombre, ahí has encontrado algún mineral de oro. No, tú consigues todo lo bien, así. Yo también... A ver... Mini pepita de oro, si encuentras alguna... Que te ofrece a cambio, vale. O sea que... Depende... vender... ingrediente... Vale, entonces... Por las pepitas de oro... Mini pepitas... Dos... Vale... Sí... Algo es algo... Y... Eso que... En sí... Y por esto me da muy poco, o sea... Hombre, es que tengo una boñiga de caballo, también... Bueno, de momento lo vamos a dejar, no vamos a venderle más nada. Y comprar... Uf, puedo comprarme el escudo. Lo vamos a comprar, o sea... Sí, me he quedado... Madre mía. Ahí estamos, madre mía, qué pico. Vale, pues perfecto. Y esta sigo sin saber... O sea... Confesar. Confesar es guardar, ¿no? Ah, vale, sí, o sea, confesar es guardar. O sea, guardamos. Y ya está, eso significa confesar, vale. Un punto para boda, vale, pues muy bien. Pues ya me ha ganado acá todo muy claro. Y luego lo demás. Lo demás, ya me pierde yo, o sea. Reasignar puntos de destreza. Restribuir los puntos de destreza asignados a cada personaje. Vale, ¿cómo hago eso? O sea, solamente tengo ganas de... A ver, menú... Inventario equipo, atributos... Canicus... Vale, nada, vale, pues sí, todos... Vale, hemos dado una lista de acciones... registro de batalla, vale, nada, vale... Creo que sea yendo para casa de papelera, ¿no? Está a punto de entrar, vale, sí... Ahora me imagino que tenemos que ir a pasar donde hemos llegado y llegar a la ciudad porque nos hemos quedado en la muralla. O sea, nos hemos quedado justamente en la puerta de afuera del todo. Me imagino que tenemos que pasar más adelante. Ahí estamos. ¡Yos! Preparados para la lucha, amigos. No sabemos qué nos hago detrás, pues ahora no van a nada, seguro. Madre mía, que no hay nada. Que no hay nada lo que va. Madre, yo quiero un bicho de azul. Justo lo que me temía. Vámonos. Esto no tiene buena pinta. ¿Qué hacemos? Entonces yo... No tengo miedo de una estrategia ganadora. Tu miedo nos tenemos para que el enemigo se cree que todo va bien. Cuando bajen la guardia, atacamos. Me enseñan y luego... Uf, pensado. Esto olvida. Vale, atacamos. Me están quitando la diversión. No mola que me quite la diversión. Les ha faltado muy poco. Ahí está la primera de mis compañeras nuevas.
これは予想外の展開だ。俺の完璧な作戦が。すごい、かっこいい。バイアシン、increíble、no hemos salvado el pellejo, muchas gracias. Soy Elia, me alegro de conocerte al fin. ¿Quieres rollo? A ver, sea la chavala, no es. Sea no es. Ahí me está mirando. Vaya, usted me está desnudando con la mirada la chavala. Madre mía. Me alegra esa casualidad el nombre. Bebé. Este será más divertido. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué? Toma, ya no me mola. Pensemos que soy un caso complicado. Baja de nuevo, por favor. Ok, hombre, la de compañera también. Jamás Romeo, con mi deber. ¿Por qué no acerca mi labor para que pueda examinarte? Bravo, capitán. ¡Madre mía! Ya habrá tiempo para eso. Madre mía, los celos. ¡Ayúdanos a que valga! ¿Qué va a hacer entonces con mi maravilloso invención? Procedemos, vale. Es que ven todo seguido, ¿qué pasa con mi maravilloso? Vale, sí, bien. La cosa es, ¿ahora se vienen todas conmigo o cómo funciona esto? Luego dice que es una especie, vale, muy bien. O sea, los cuatro, ahora somos cuatro, madre mía. Sí, los cuatro van conmigo. Vale, pues vámonos. Yo solo puedo con todo, pero vamos. Ahí, venga, fuera. Vale, tengo que matar a guardián, Ay, qué guardián, antes no juré que no me estaba pegando. Venga, fuera. Y fuera. Ahí estamos. Un huevo de menos, vale. Vamos con pedra vacía por lo que pueda ver. Vale, vamos con esto. No sé si lo cojo sin este salto o no. Hay un tornado de fuego por aquí. Ay, y tampoco sé muy bien si se me gasta la estamina o no. Venga, fuera. Yo de momento voy a intentar pegar normal sin usar mucha magia. O si podemos transformarlo. No sé qué está diciendo ahora mismo, la verdad no lo estoy leyendo. Aún hemos visto mi obra maestra. Su obra maestra. Miedo me da. Vale, vamos. Vale. Ahí. Vale, no baja, quiero... Ahí estamos. Ya, ahí. Venga, muévete. Vale, me falta muy poquito para... Vale, no vi llegar por poco, no vi llegar. Por poquito me he llegado. Falta uno por aquí, ¿no? Ah, aquí estamos. Vale, listo. Bien, misión cumplida. ¡Vámonos! No sé por qué, pero me da que va a haber aquí un mob o algo. Me temo que nuestra labor no ha terminado, así. Se acerca más invasores. Después de la ciudad. Por aquí no puedo. ¿Puedo usar esto?
El lanzaconjuro, ¿a qué es maravilloso? Sí, pero muy mejor que no lo hago. ¿No quieres subir y probarlo? Venga, vale, sí, venga. ¿Cómo? ¿Disparo? O sea, no entiendo cómo se dispara. ¡Ah, vale! Al círculo. ¡Fuego! ¡Madre mía! ¡Fuego! Uy, eso he fallado. ¿Y a mí me lo sin bala? No nos queda munición, ¿y ahora qué? Me temo que una vez agotada la munición en la segunda vez. Pues nada, pues... yo me encargo, no os preocupéis, yo me encargo. Dime cómo pasa por aquí. Quiero pasar por aquí, no quiero dar la vuelta. Pues nada, pues voy a por ello. Pues este... los esqueletos han entrado a la puerta, vale. Voy a por ello, o sea, te lo digo así. Vale. Os voy a enseñar el verdadero poder... de un guerrero. Todos a por mí. Vámonos, ven, ven para acá. ¡Máximo, sí! Vale. Pulsa el círculo cuando le indicaba la tensión. Vale, perfecto. ¡Que la cosa así! ¡Ahí estamos! ¡Modo Dios! Este modo será totalmente inmune a los daños, pero... no es todo. También aumenta la potencia de ataque y todos los estados, pero... pura, vale. Por si eso fuera poco, también podrás usar hechizos y habilidades sin gastar un solo PM. En el aire pulsa A para realizar un doble salto y RB o RT según tu gusto, ¿vale? Por último pulsa A para... si sí, para usar el mismo ataque. Vale, si se me acaba, o sea que tendríamos gente que se me acaba hacer mega conjuro. Ya me queda sin todo. Ya lo había usado, o sea, me he quedado... no hemos dicho, pero por usarlo, o sea, más ilusión. Había uno, no lo hemos cargado. Dura muy poquito, pero bueno. No hemos pasado la misión, que era lo importante, ¿no? ¡Bien! ¡Viva yo! He adivinado todo su movimiento. ¡Genial! Todo tranquilo. Vale. Para hablar sobre la estrategia, tenemos, vale, sí. Uy, una reunión estratégica, me encanta. ¿Puedo participar? Lo cierto. Lo cierto es que quería pedirles un favorcillo. Un favorcillo, claro, ¿de qué te trata? De vigilar una cosa que... vale, sí. De que vigilar cosas. No, me mola vigilar cosas. Me mola destruir cosas. Vale, bueno, empecemos con la presentación. Las pases hoy ahí, la directora del Instituto de Ingeniero. Como ya lo mencioné, ¿y ustedes son? Perdón, soy Aura, Aniku. Está muy cualificado, le va una... ah, sí, la tontería de batalla. La idea está conquistando conmigo. Verán, mi equipo y yo llevamos años destruyendo una curiosa maldición. Y ahora lo único que nos falta es componente cruzada de general, vale, sí. Acabamos de trasladar la capital a Puerto Ciudad cuando comenzó todo el jaleo. Y ahora los monstruos bloquearon el camino. Ese generador ha provocado más sangre, sudor y lágrimas que lo que puedes imaginar. Ah. Así que, entiendo, ¿quieres que generar mientras vosotros termináis? Vale, sí. Que vale, que sí, que te llevemos, ¿no? Lo haremos. Lo haremos, compañera. Pero dejadlo ya. Excelente, en cuanto se solucione ese asunto, yo misma me embarcaré. Vale. Se nos ha olvidado, vale. Muy bien. Alice se ha unido al grupo, vale, pero entonces ya está. Siempre está conmigo, me imagino. Ping. Vale, ¿ahora qué? No, no, es que me tiro. A ver. Vale, a partir de ahora podrás cambiar de personaje en plena batalla. Ah, vale, ¿veis? Esto es lo que... vea, se puede cambiar. La reina de las nieves. Y se está dividida por el ataque de hielo. A toda velocidad siempre. Vale. Su fusión fría es a un torbellino que engulle todo, vale. El rey pasa a combinación fuerza fabulosa, una velocidad vertiginosa y espectacular. Vale. El rematador rey. Y la muralla de alcance, vale.
enérgico, capaz, pulsa ahí, o tengo... Vale, guay. Pero guay, Sam, me mola lo de que podamos... podamos cambiar de uno a otro. El problema cuál es, que le vamos a tener que comprar armas a todos. Pero bueno, en el próximo capítulo probaremos cómo cambiar. Hoy nos quedamos aquí, espero de verdad que os haya gustado un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!